Comenzamos rápidamente con esta desagradable noticia, y es que todos ya sabemos del lamentable fallecimiento del luchador Rey Destroyer, quien hace algunos cuantos días en Monterrey, Nuevo León, tuvo un terrible accidente y lamentablemente este luchador se fue a la arena celestial. Ustedes recordarán que en este canal hablamos de que el Latin Lover estaba haciendo una colecta, sacándose fotos con los aficionados, cobrándoles de cierta manera lo que ellos quisieran donar o aportar para beneficio de Rey Destroyer, este luchador que acabo de mencionar. Y Latin pues hizo eso después de una función de Triple A. Pero debido al pronto fallecimiento de este joven luchador, Latin Lover le dedicó unas palabras. Primero deseando que en paz descanse Rey Destroyer, y comentando que apenas después de la función que les comento, vio a la mamá de este luchador y le otorgó el dinero. Pero lamentablemente hoy le dieron esa mala noticia a Latin. Sin embargo, Latin, hay que aplaudirle a Latin Lover la calidad humana que tiene, porque sin duda ese fue un acto muy pero muy bondadoso. Tenía las mejores intenciones, las intenciones de que se recuperara este luchador, pero lamentablemente no sucedió así. Aún así, hay que reconocerle el acto tan bueno que tuvo Latin Lover. Hablando de cosas no tan buenas, Rey Espectro fue acusado ni más ni menos que por no pagar una pensión. Y es que este luchador normalmente sube algunas cosas a sus redes sociales. Pero en una publicación, una señorita, por así decirlo, pues de cierta manera le reclamó, mencionándole que le tenía que recordar que tenía que darle dinero a los niños y que solo depositaba 500 pesos cada 15 días. Lógicamente, varios usuarios comenzaron a molestar a Rey Espectro, diciéndole que pagara. Y este luchador lo tomó a mal y ha contestado de mala forma. Realmente no sabemos si esta publicación, si este comentario fue real o simplemente fue para molestar al luchador. Lo que es cierto es que el luchador ha contestado mal a los aficionados que le dicen algo sobre este tema. Y también ha estado borrando las publicaciones. Este comentario que les menciono ya no existe. Así que lamentable esta situación. Si es verdad, si es mentira, también sería lamentable. Pero pues ahí está la noticia de Rey Espectro. Por otra parte, hablaremos de Tiffany, esta luchadora amazona del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y es que resulta que hay una confusión con esta luchadora, porque recién se publicó una cartelera donde se hará homenaje al Apache. Pero en esta cartelera, en esta función, participará Tiffany. Hasta ahí todo bien, pero el problema es que va a estar alternando con luchadores de Triple A. Esto lo publicó el portal Luchamex, quien especulaba de cierta manera que quizá Tiffany estaría fuera del consejo, simplemente porque el consejo no deja que los luchadores del consejo, valga la redundancia, luchen ni más ni menos con luchadores de Triple A. Y es que ustedes saben cómo se manejan estas cosas de los bloqueos entre empresas. Lo interesante de todo esto es que Tiffany contestó esa publicación, poniendo "esa no soy yo, jajaja". Sin embargo, no aclaró, no desmintió, no dijo nada absolutamente de esta cartelera. ¿Será que quizá el consejo le dio un permiso especial por esta función, que también es algo, pues digamos, relacionada a una persona que ya falleció? Quizá Tiffany pidió algún permiso y se lo dieron. Pero también resultaría extraño, ya que el consejo cuida mucho este tipo de situaciones. Tendremos que esperar para ver si Tiffany sí salió del Consejo Mundial, aunque raro porque ha publicado cosas del Consejo recientemente. Relacionado a esta noticia, ni más ni menos que el hijo del Tirantes publicó también en ese comentario que puso Tiffany. Y puso "Tiffany Triple X, ándale". De cierta manera burlándose de Gronda, como dando a entender que no era la Tiffany original, sino que era una Tiffany copia. Quién sabe si se lleve así con Gronda, pero sin duda fue un comentario muy pero muy picante. Hablando de picante, el Consejo Mundial de Lucha Libre ha llenado todas las localidades de la Arena México para la función del viernes espectacular
del 29 de marzo. Y es que hay que recordar que vendrán luchadores de AEW, All Elite Wrestling. Normalmente el consejo tiene buenas entradas, pero en esta sí sorprendió. ¿Será el efecto de estos luchadores como Danielson, Castagnoli y Moxley? Pues parece ser que la alianza está dejando buenos dividendos en todo aspecto al Consejo Mundial. Así que aplausos por el Consejo, que están haciendo las cosas demasiado bien. Por otra parte, quien está haciendo las cosas demasiado bien es Stephanie Baker, quien recientemente ganó un campeonato de la New Japan Pro Wrestling. Pero lo interesante de todo esto es que, aunque esta luchadora no ha luchado para AEW, parece ser que llegará pronto. Y es que republicó en sus redes sociales un artículo que hablaba de las alianzas que tenía el consejo, sobre todo de lo que quería Tony Khan de esta empresa. Como que Tony Khan estaba pidiendo a los luchadores del consejo y que las amazonas tarde o temprano llegarían a esta empresa. Así que resulta interesante que lo haya republicado, porque quizá esta luchadora llegue pronto a esa compañía. Y esto solamente sería el indicativo que así sería. ¿A ustedes les gustaría ver a Stephanie Baker dentro de AEW? ¿Y contra quién la verían luchando? Déjamelo aquí en la caja de comentarios. Pero bueno, amigos, esto fue todo en el video del día de hoy. Si te gustó este video, comparte, comenta, pero sobre todo déjame tu like, porque quizá este tipo de noticias no las ves en otro canal. Además, suscríbete, activa la campanita y recuerda que yo soy BTM Wrestling y subo video todos los días. Hasta luego.